Muchísimas gracias por estar en sintonía del Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues una conversación que nos ayudará a entender el avance de los proyectos de mejoramiento vial en el país que favorecen las condiciones de vida y actividad económica de las familias nicaragüenses. Sin duda alguna, una estrategia del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que ha garantizado el desarrollo, sostenibilidad y acompañamiento a las familias en todo el territorio nacional. Pues para hablar de este tema tan importante para el quehacer nacional, se encuentra con nosotros el compañero Oscar Mojica, general en retiro y ministro de, pues precisamente, el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Compañero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este espacio de conversación con nuestra audiencia. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Elmer, por la invitación. Y estamos a tus órdenes para brindar toda la información sobre el campo de la infraestructura vial. Y claro, muchos avances además significativos para la realidad de Nicaragua. Dentro de esa dinámica le consulto a partir de líneas de trabajo, ¿cuál es el planteamiento estratégico del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de cara a este importante eje de acción para el desarrollo humano del país? Es importante contar con una visión estratégica de país. Sí, sí. Recogida en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro presidente, de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, del cual se deriva nuestra estrategia de infraestructura vial para contribuir al desarrollo nacional 2020-2022. Esta estrategia articula todos los esfuerzos en el campo del desarrollo de la infraestructura y del sostenimiento de la infraestructura vial en función de garantizar las condiciones necesarias para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para acercar nuestros proyectos sociales de todo tipo a las poblaciones, a las comunidades, a las familias, y para potenciar el trabajo de las regiones productivas. Okay. De tal manera que toda la sumatoria de esfuerzos que se realizan en este campo tengan no un impacto inmediato, sino un efecto multiplicador para el corto, mediano y largo plazo. Al año 2006, sí, sí, la red vial pavimentada del país estaba compuesta por 2.044 kilómetros de carreteras pavimentadas. Sí. Sí, sí, y esto es muy importante hacer una referencia para que nuestra audiencia más o menos vaya comprendiendo las dimensiones del trabajo. Ahí está en pantalla. Pero ustedes recordarán las condiciones en que estaban esas carreteras. La carretera Chinandega-Guasaule, literalmente destruida. Sí, sí. La carretera Boaco-Muy-Muy era una superficie cratérica. Sobre el mar. Las carreteras de acceso a los balnearios, destruidas, llenas totalmente de baches, e incluso parte de la carretera panamericana en pésimas condiciones. Solamente unos 600 kilómetros de esa infraestructura heredada estaban en buen estado. El resto había que reconstruirla totalmente o realizar reparaciones mayores y reparaciones capitales. Y es importante. Ese esfuerzo enorme, ¿sí?, ha sido emprendido por nuestro gobierno sandinista. Y hemos reconstruido totalmente la carretera la carretera Huaco-Muy-Muy, la carretera Chinandega-Guasaule, la carretera La Virgen-San Juan del Sur, los accesos a La Boquita desde Diriamba, etcétera. Todas las vías que estaban en mal estado han sido reconstruidas, reparadas y mejoradas, incluyendo el tramo el Guanacaste, Catarina, La Virgen, el empalme de las Flores. De tal manera que rescatamos aproximadamente
unos 1.450 kilómetros de la red vial que estaba en mal estado, heredada, y luego nos dispusimos a avanzar en la construcción de nuevas vías. Y sí, sí. En el gobierno del presidente Daniel Ortega hemos realizado ya la construcción de un 125% más de carreteras en este periodo. Estamos hablando de unos 2.100 kilómetros más. ¿2.100 kilómetros? Sí, ¿verdad? Con respecto a los 2.044 que existían anteriormente. Carreteras bueno, nuevecitas del primer mundo, de concreto hidráulico, con sus puentes, con sus obras de drenaje, con sí, sus sí. dispositivos de seguridad, con su señalización, con sus andenes, etcétera. De tal manera que son carreteras que están destinadas a durar largos años. Y es importante esa aclaración que usted hace porque a partir de eso podemos entender la dimensión del trabajo. No solo fue construir nueva infraestructura vial, sino prácticamente reconstruir, bueno, donde había existido alguna huella o indicio de carretera o de infraestructura vial. Dentro de esa dinámica vemos un diagnóstico que han realizado bastante acertado, por cierto, desde el ministerio, ¿no? desde su entidad. A partir de eso, ¿cómo vamos entendiendo dentro de la dinámica de crecimiento y de sostenibilidad en la infraestructura vial? Al cierre del año 2019, nosotros ya contábamos con 4.590 kilómetros de carreteras pavimentadas en buen estado, en excelente estado. Y hemos guiado nuestra acción con los lineamientos estratégicos del año 2020 al 2022, que prioriza la interconexión vial con la costa Caribe. Esta interconexión vial con la costa Caribe es fundamental porque Nicaragua solo estaba viendo hacia el Pacífico, históricamente hablando. Claro. Y con nuestro gobierno sandinista estamos ampliando la mirada y viendo también hacia el Caribe y hacia el Atlántico. Es decir, tenemos una visión de país mucho más integral que nos permite garantizar esta conexión con el Caribe, la soberanía nacional, la unidad de la nación y la seguridad soberana, que son cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento de Nicaragua como un todo. Esta conexión con el Caribe es estratégica, pues, porque nos abre las puertas a los países del Caribe, propiamente dicho, México, Cuba, Venezuela, República Dominicana, etcétera, y a los países también del Atlántico, los Estados Unidos y Europa y resto de Sudamérica. Esto tiene una gran importancia, claro, para la apertura de los mercados y para la proyección y potenciación de nuestros esfuerzos en función de desarrollar el país, que va a tener un trascendental impacto en la conexión interoceánica de Nicaragua. Ya hemos hablado de la carretera Bluefield, Nueva Guinea, Chontales, hasta el puerto de Corinto. Ese corredor del Caribe Sur es importantísimo. Claro. ¿Verdad? Y va a permitir el tránsito fluido e ininterrumpido, seguro, a través de Nicaragua, entre un océano y el otro. Esa es una gran oportunidad para nuestro país. Y es también una cuestión de mucha importancia para atraer a los inversionistas internacionales y para fortalecer el comercio internacional a través de Nicaragua y desde Nicaragua hacia el resto del mundo.
Y es muy importante ese aspecto dentro de esa dinámica. Vimos en la lámina que estaba pues ahí presentada en pantalla. Ahí otro aspecto muy importante, ministro. Desarrollo de 5 corredores estratégicos. En principio, ¿qué es un corredor? ¿Y por qué se le ha denotado así estratégicamente? Nosotros estamos trabajando fuertemente en 5 corredores estratégicos. Los vamos a explicar detalladamente, ¿verdad? Pero no perdemos de vista la ubicación geoestratégica que tiene Nicaragua. Es decir, la conexión entre el Caribe y el Pacífico de Nicaragua se va a realizar a través de 2 grandes corredores. El corredor estratégico del Pacífico, del Caribe Sur, que va hacia Bluefield y al futuro puerto de Bluefield. Amén. Y el corredor estratégico del Caribe Norte, que atraviesa desde Bilwi, Puerto Cabezas, por el Triángulo Minero, sí, sí, hasta llegar al Océano Pacífico. Y hay 3 corredores estratégicos que están planteados de norte a sur. El corredor sí, sí, estratégico mesoamericano, que va desde el Guasaule hasta Peñas Blancas, de 337 kilómetros, y el corredor central, que atraviesa Nicaragua desde Las Manos y El Espino hasta San Pancho en la frontera con Costa Rica. Este corredor central es de 518 kilómetros. Y la futura carretera costanera que está ahí en Rosado, precisamente sobre la costa del Pacífico de Nicaragua, que va a conectar a Honduras y El Salvador a través del puerto de Potosí, en el Golfo de Fonseca, sí, sí, hasta el sector fronterizo del Naranjo, frontera con Costa Rica. Así están vistas las cosas en 5 grandes corredores estratégicos que son fundamentales para la vida nacional. Y para Pero también dentro de nuestros lineamientos estratégicos tenemos la ampliación de la conectividad departamental y municipal. Claro. Es increíble que en pleno siglo XX e inicios del siglo XXI todavía Nicaragua ni siquiera tenía conectada algunas cabeceras departamentales. Recordemos, bueno, Río San Juan estaba aislado, San Carlos, con una carretera espantosa, un camino malísimo, y fue nuestro gobierno sandinista el que construyó la carretera Acoyapa-San Carlos, magnífica, un proyecto maravilloso para conectar a San Carlos con la red vial troncal. El 30 de abril del año 2019, el presidente de la República inauguró la carretera Naciones Unidas Bluefield y logramos la conectividad de Bluefield con el Pacífico de Nicaragua, con el centro y con el Pacífico de Nicaragua por primera vez en la historia, después de 500 años de aislamiento. Es un esfuerzo extraordinario y un logro histórico de grandes proporciones, por lo que implica esa carretera conectada con el futuro puerto que se va a construir allí, que estamos terminando ahora los estudios. Ya los tenemos casi al 95%. Vamos a conectar a Puerto Cabezas, a Bilwi, sobre la base de un enorme esfuerzo, casi 330 kilómetros de nuevas carreteras, desde Huaco, Muy, Atiguá, Río Blanco, Ciuna, Rosita, Sasa, hasta Bilwi, carreteras magníficas del primer mundo, para conectar a esa importantísima región del Caribe con el centro y con el Pacífico de Nicaragua. Y ahí está precisamente lo que usted está describiendo. Y los impactos, ¿no?, que esto tiene, claro, en la producción, en la economía, en el desarrollo nacional. Es verdaderamente estratégico. Por ejemplo, todas, sí, sí, estas carreteras que he mencionado tienen un enorme impacto en la expansión
del cultivo de la palma africana y en una mayor productividad de la palma, del aceite de palma y de sus derivados. Ahí de ahí sale el aceite para consumo humano, de ahí salen grasas para consumo animal, de ahí salen subproductos para la fabricación de concentrados, incluso algo para la fabricación de jabones y de la industria de la belleza. La producción minera se ve beneficiada de manera extraordinaria con estas obras. Ahora hay una carretera magnífica hacia la mina Limón, hay una carretera extraordinaria hacia la mina B2Gold de Santo Domingo y La Libertad. Hay una carretera magnífica que se está terminando ya hacia Ciuna, y vamos hacia Rosita, y vamos a ir hacia Bonanza, con impactos directos en la producción minera de oro y plata. Y cuando las condiciones estén dadas para la producción minera de otros minerales recursos, claro, interesantes para nuestro país. Tenemos facilidades de acceso a los grandes ríos del país y a los grandes lagunas para la producción de energía hidroeléctrica. Ahora podemos llegar hasta el sector de Tumarín. Tenemos carreteras y tenemos caminos muy bien, con muy buen mantenimiento, excelente mantenimiento para llegar hasta allá. Claro. Podemos llegar, por ejemplo, a Hidropantasma con facilidad. Hemos mejorado los accesos a la planta hidroeléctrica Centroamérica, la Carlos Fonseca. Es decir, hay un impacto importantísimo de productividad y de beneficio para la producción hidroeléctrica y geotérmica. Claro. Hay un impacto muy importante también en la producción de tabaco. Toda la región de la Segovia está ahora atravesada por un sinnúmero de vías adoquinadas, magníficas, con puentes robustos, digamos, donde se permite y se facilita el tránsito para la producción de tabaco, para la atención inmediata de los cultivos, para la extracción y para la fabricación de los puros de exportación. Todo esto está conectado, digamos, con los beneficios que se derivan de esta carretera. La producción ganadera, vamos a ver aquí que no solamente se trata de las nuevas carreteras están construidas y asfaltadas, adoquinadas, sí, sí, o en concreto hidráulico, que nos han permitido incorporar regiones con un enorme potencial. Hay aproximadamente unas 600.000 hectáreas de tierra ganadera que se están incorporando en mejores condiciones a la economía nacional, y eso tiene un impacto. La ganadería y la producción de carne y la exportación de nuestros productos al mercado internacional ha crecido el 13% en este primer semestre, a contrapelo de la pandemia, ¿verdad? Y a contrapelo de la caída, inclusive, de las exportaciones en todo el mundo. Claro. Pero es producto de un esfuerzo que nuestro gobierno viene realizando y que ya tiene 12 años y que está madurando ahora, y que está dándole resultados a este país, ya está dándole resultados, ya está dándole productos, ¿verdad? Algo muy interesante, muy importante. Compañero, la producción de caña de azúcar, la producción de azúcar y sus derivados se han visto beneficiados, claro, de manera importante. La producción de energía eólica, hay muchas facilidades para acceder ahora a los campos de energía eólica, que se pueden ver mejorados, pues, en su funcionamiento general. También esto beneficia mucho al deporte. Ahora puedes llegar al estadio de Ciuna, puedes llegar al estadio de Laguna de Perla, puedes llegar a los estadios de los municipios que se han visto, digamos, beneficiados, claro, por estos proyectos de deporte, jugar, participar, recrearte sanamente en condiciones extraordinarias y facilidades extraordinarias.
Sin duda alguna, desarrollo humano, como usted lo plantea bien, a partir de ese desarrollo de infraestructura que garantiza el crecimiento de nuestro pueblo. Tenemos que hacer, ministro, la primera pausa de este programa, pero al volver quiero que continuemos conociendo cómo avanzamos en estos proyectos que, sin duda alguna, como usted ya lo ha dicho muy bien, facilitan el desarrollo no solo económico de nuestro pueblo, sino también un desarrollo integral de la nación. Breve pausa y ya volvemos. Juntos podemos prevenir el dengue. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua. Limpia y vacía la pila del lavadero y de otros depósitos. Si mantienes aguas en barril o baldes, manténlos tapados. Limpia desagües y canaletas. Usa mosquiteros, repelente cada 3 o 4 horas y reforza bien la limpieza. Permite la fumigación en tu hogar, que realizan los brigadistas del Ministerio de Salud. Si tienes los síntomas, no automedicarte y visita tu centro de salud. Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Economía Nacional. Artículo 103. El Estado garantiza las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta. Todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses sociales superiores de la nación y cumplen una función social. Todas tendrán los mismos derechos y prerrogativas de conformidad a las normas jurídicas y no se perturbará el dominio y posesión legal de cualquiera de estas formas de propiedad, excepto los casos en que las leyes de la materia así lo dispongan. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Pues continuamos nuestra conversación con el compañero Óscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Ministro, pues conocer un poquito dentro de esa dinámica de ejecución, vaya, pues datos bastante importantes, un contraste sobre lo que se ha construido, deudas históricas, ¿no?, saldadas con la Costa Caribe. Integración real del país a partir de todas estas horas de ejecución y de construcción vial. Conocer un poquito cómo avanzamos en esta realidad dentro del 2020. Mira, nosotros hemos enfrentado en los últimos 3 años dos desafíos cruciales. Uno de ellos todavía estamos en la batalla, por decirlo así. Claro. Primero, enfrentamos la situación del intento de golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Nicaragua, contra el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Tengo que decirte con absoluta franqueza que aún durante la etapa más crítica del golpe, nunca dejamos de trabajar. Seguimos avanzando en todos y cada uno de nuestros proyectos, en unos más y en otros menos,
pero en ninguno de ellos nos detuvimos. Todos avanzaron. Unos avanzaron al 110%, otros avanzaron al 90%, otros avanzaron al 50%, pero todos avanzaron aún durante la etapa más difícil que vivió Nicaragua como producto del terrorismo de los malos hijos de este país. Claro que sí. Ahora con la pandemia, a partir del 18 de marzo, que se dio el primer caso en nuestro país, nosotros analizamos la situación y vimos que era necesario tomar todas las medidas de prevención establecidas por las autoridades de salud de nuestro país para proteger a los trabajadores, para proteger a todos los funcionarios, a todos los colaboradores, a todos los protagonistas involucrados en la construcción de nuestras obras de infraestructura vial. Y expresamos claramente la voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de avanzar al ritmo necesario para culminar el año 2020 con los resultados esperados. En el año 2020, nosotros estamos desarrollando 32 grandes proyectos de infraestructura vial. Ok. Y vamos a culminar la construcción de 230 kilómetros nuevos de carreteras en el país, de carreteras pavimentadas. Esta es una meta muy alta, muy, muy importante, significativa para nuestro país. La construcción de 1.432 metros lineales de puentes y cajas puentes. También algo que va a significar un verdadero hito en la historia de la construcción de obras hidráulicas mayores para Nicaragua. Y el mantenimiento de 4.676 kilómetros de carreteras para mantenerlas en buen estado, en nítido estado, cuidándolas, cuidando el patrimonio vial de la nación. Y es importante que, esa parte para que usted sirva explica. También claro. En el mediano y en el largo plazo. Y el mantenimiento de 726 metros lineales de puentes ya existentes, porque a las cosas no solamente hay que construirlas, hay que estarle dando mantenimiento sistemático, hay que repararlas oportunamente para evitar, digamos, que el efecto el deterioro de la normal. Naturaleza, el efecto del uso, puedan deteriorarlas en el futuro. Se mantienen en mantenimiento, se mantienen en reparación, 726 metros lineales de puentes, que son los que hemos priorizado para este año, y significa también una meta muy importante en este campo. Claro que sí. Entre el año 21, al finalizar el año 21, vamos a culminar 14 nuevos proyectos de carretera. 321 nuevos kilómetros de carreteras van a ser incorporadas en el año 2021 a la red vial pavimentada. Si la meta del 20 es una meta alta, fuerte, robusta, compleja, la del 21 todavía va a ser una meta más alta, más robusta, ¿verdad? Que va a meritar un esfuerzo extraordinario de todos los que estamos involucrados en este, en esta estrategia de país para llevar obras de progreso a amplios sectores de la sociedad nicaragüense. 320. Vamos a culminar también la construcción de 61 obras de drenaje mayor. Hablando de 4.049 metros lineales de nuevos puentes y nuevas cajas puentes. Ok. Es una meta verdaderamente extraordinaria, muy compleja. Claro. Y va a meritar un esfuerzo de los buenos hijos de Nicaragua, un esfuerzo extraordinario de los buenos hijos de Nicaragua para alcanzar las metas que el presidente de la República, Daniel Ortega, y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo están impulsando para beneficio de todos los nicaragüenses, porque las obras de infraestructura vial son beneficios netos
para todas las familias nicaragüenses, independientemente de sus credos políticos, independientemente de su raza, independientemente de su religión. Todos resultan beneficiados con esta obra de progreso. Claro que sí. Y es una realidad también que involucra a todo el país. Dentro de esa dinámica, pues vemos que también hay una proyección para el 2022. Bueno, parte de esa realidad le consulto a partir de en lo puntual, ¿no? Dentro del territorio nacional, hasta el momento, ¿qué ha significado todo este ciclo de trabajo? Nosotros tenemos ahora una muestra de las obras de progreso que realizamos en el interior del país. No solamente se trata de hablar de las grandes obras y de los grandes proyectos. Claro. También queremos hablar en esta oportunidad de los proyectos pequeños, pero que tienen un enorme impacto en las comunidades, en las comarcas, en las poblaciones del interior del país. Proyectos, por ejemplo, como ese puente que está ahí. Ese es un puente muy importante que estaba amenazado con cortar el acceso a la población, al municipio de Quilalí. Fue totalmente reconstruido, demolido, demolida la pequeña obra que existía anteriormente y reconstruido y hecho con muchos más altos estándares de calidad y con mucha más capacidad hidráulica. Luego nos queremos referir también al puente Telpaneca, que hemos venido haciendo obras muy importantes en el puente Telpaneca. Allí los niños, por ejemplo, estaban amenazados, las comarcas aledañas a la ciudad, tenían que pasar en las márgenes del río Coco en condiciones complejas. Nosotros les hicimos un puente a las comunidades, un puente peatonal, para que toda la población y principalmente los niños al ir a sus escuelas puedan pasar en mejores condiciones de seguridad, y le dimos el mantenimiento completo a las obras hidráulicas del puente, reparaciones, con una inversión de hasta 12 millones de córdoba. 100 metros. El puente Vado en Quilalí, que está ahí, significó una inversión de 8.11 millones de córdoba, una obra, digamos, de 20 metros de longitud. Pero vital para conectar esta comunidad, ¿no? De alta productividad. Si no hay puente, se rompe la conexión con la comunidad, con el poblado de Quilalí, un municipio, una cabecera municipal muy importante, amenazada, digamos, porque la obra que existía era muy modesta, ya era viejita, ¿verdad? Y las lluvias cada vez son más intensas. Y sufrió una fractura al final del invierno pasado e inmediatamente procedimos a su restitución con una obra de mucha mayor calidad. Siempre en las regiones productivas, sí. Nosotros realizamos la reparación de los caminos hacia la zona ganadera del Huaco, el empalme masivo de la embajada. Hemos hecho obras importantísimas para beneficiar a los productores de leche, a los productores de carne, a los comerciantes, a los comunitarios que viven en esas comarcas. Estas obras las hemos llevado prácticamente desde el sector de la comarca La Revolución, que queda en el tramo entre Boaco y Muimui, sí. ¿Verdad? Pasando por Masihue, pasando a la embajada. Las hemos llevado hasta Villasiquia a conectar con por el interior del país, por la zona montañosa, a conectar con Bocana de Paiguas. Y ya de Bocana de Paiguas a Río Blanco estamos construyendo el adoquinado para que salgan a Río Blanco, digamos, por dentro. Ahí son unas tierras buenísimas, una pluviosidad que es una maravilla. Ahí no hay nunca fenómenos del Niño, siempre hay agua abundante, siempre los pastos están verdes, siempre los productores están, digamos, haciendo un esfuerzo extraordinario con la cultura, con la habilidad, con la experiencia, con la sabiduría que han acumulado para llevar adelante sus proyectos productivos en mejores condiciones. Claro que sí, y ahí vemos un poquito de lo que está hablando, ¿no? Conectamos también a San José de los Remates con la Cañada, en el sector de San Isidro, para que los pobladores de San José de los Remates no solamente salgan por Teutepe a la carretera
que viene para Managua, sino que puedan salir también por San Isidro, Matagalpa, hacia el sector de Puertas Viejas y la carretera norte. ¿Esto ya son obras entregadas? Esa es una obra de reparación de caminos intermunicipales, muy importante. Claro. Muy importante. Ahí la población necesita moverse para Huaco, sale por Teutepe, necesita moverse para Matagalpa o para Managua, sale por San José de la Cañada, hacia Puertas Viejas, Matagalpa. En excelente y si condición. Quieren salir hacia Muy, ahí nomás se van de San Isidro a Muy. Es decir, es un tramo muy importante. Claro. por el alto impacto que tiene en conectividad intermunicipal. Ahí invertimos 6.34 millones de Córdoba. En Paiguas hicimos ese tramo de camino muy bueno para la producción también. San Juan de Jerusalén, el Chamolar, 4.66 millones, 9.5 kilómetros nítidos. Los accesos a San Miguelito, un poblado que tiene un bonito potencial turístico, le dimos mantenimiento, sí, exactamente, en Río San Juan, dejamos nítida esa carretera de acceso para que los nicaragüenses, ahora en tiempos de pandemia, que no quieren estar encerrados en ambientes cerrados, puedan disfrutar de la naturaleza, ¿verdad?, en municipios totalmente interconectados y a la orilla del Gran Lago, en este sector bellísimo, ¿verdad?, puedan viajar y disfrutar un poco de la naturaleza y de las bellezas de nuestro país. Había una amenaza fuerte de que el río Panalí cortara la carretera de conexión entre Quilalí y Huilí. Es decir, eso lo estábamos viendo. Cada día más el talud del río se acercaba al camino carretero que hay ahí. Entonces se tomó la decisión de construir un muro. Ya cumplimos con la primera etapa, 282 metros, y ese muro de contención y de protección de la carretera y del río va a tener 500 metros de longitud, y con esto vamos a garantizarnos seguridad para el tránsito de invierno y verano en esa importante zona de las Segovias de nuestro país. En Huaco, el puente Tecolostote, que es importantísimo mantenerlo nítido entre San Benito y El Rama, un puente importante que se construyó con la cooperación japonesa, lo estamos chajineando y dejándolo otra vez como nuevecito, ¿verdad?, en la zona de Huaco, San Lorenzo. El puente Cuizalá, un puente ya de 60 años, sí, sí, ¿verdad?, un puente viejito, pero le estamos dando un mantenimiento completo. Tuvimos que instalar ahí un puente Bailey para hacer un desvío en esta carretera mientras de San Benito y Rama, en el sector entre Huaco y Juigalpa, ¿verdad? Y estamos Cuizalá, estamos dejándolo nítido porque estamos restableciendo completamente la carpeta, estamos dándole mantenimiento a toda la estructura de acero. Y ese puente va a quedar como nuevo, digamos, una vez finalizadas las obras. El mantenimiento y reparación también de todas las carreteras del Atlántico, las carreteras fundamentales han estado nítidas todo el verano y están muy buenas ahora en tiempos de lluvia, y los suelos son bastante, claro, frágiles, pero los mantenemos de todo tiempo al 100. Hicimos 95 kilómetros entre Buncirpis y Sinihuaspán, así están hoy por hoy esas carreteras nítidas. Y también hicimos desde Sasa, Puerto Cabeza, 54 kilómetros por un lado hasta Guaguabún, y de Guaguabún a Puerto otros 25 kilómetros, son casi 80 kilómetros en total lo que reparamos, desde Sasa, pasando por el río Guagua, y de Guagua pues hasta Puerto Cabeza. Estamos todavía en obras ahí, estamos dándole. Sí, sí. Y es importante. Aprovechamos los claros que nos deja, digamos, la lluvia. Okay. ¿Verdad? Para trabajar.
porque cuando llueve es mejor no tocar la carretera, no tocar nada, ¿verdad? Para que no se nos haga un atol, pues. Y salga más complicada, sí, la cura que la. Hay que estar que el remedio. Atentos para que esa parte sea aprovechando esos claretes que te da la situación meteorológica para entrar rápidamente y mantener el camino en las mejores condiciones posibles. Hay una acción decidida de nuestro buen gobierno para llegar a las comunidades en lo más recóndito del país, tanto del Pacífico. En el Pacífico hicimos 650 kilómetros nosotros de mantenimiento vial en nuestro plan verano. Todos los caminos de acceso y las carreteras de acceso a los balnearios del país están en óptimas condiciones, incluyendo la isla de Ometepe, que le dimos una reparada completa a todo el anillo turístico de la isla. Y toda la infraestructura vial. En San Juan del Sur hasta el Naranjo, de la Chocolata arriba hasta San Juan del Sur, toda la parte de Tola, agarramos Ocho Mogos, La Salina, agarramos toda la parte de los balnearios de Occidente, ¿verdad? Todos los balnearios de Chinandega los dejamos nítidos sus accesos, los balnearios de León, incluyendo las Salinas Grandes, incluyendo el velero, incluyendo el tránsito, los accesos a Pochomil, los accesos a Gran Pacífica, que contamos ahora ahí con una magnífica carretera adoquinada, a Los Cajones y Costa Azul, otra carretera magnífica adoquinada, y ha sido una actividad intensa para fortalecer al sector turístico, que ha tenido un reflujo, pero que se va a recuperar. Claro que sí. Se va a recuperar, y cuando el turismo nacional y los turistas extranjeros quieran acceder a esas playas, van a tener una red nutrida de infraestructura vial, de carreteras y caminos en óptimas condiciones. Y eso es beneficio para el sector turístico. Eso es apuntalar el esfuerzo, la lucha decidida que están llevando a cabo los empresarios turísticos, grandes, medianos y pequeños, y microempresarios, que para nosotros son el alma y nervio de la actividad económica en el sector del Pacífico de Nicaragua. Claro que sí, compañero. Tenemos que hacer una breve pausa. Muy breve, ya volvemos. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros, los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados.
Sí, muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Continuamos nuestra conversación pues con el compañero Óscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Compañero, pues entender un poquito esos proyectos que ya están en manos ahora mismo de nuestro pueblo, que nuestro pueblo, bueno, y hay que decirlo, en paralelo a veces cuando están construyendo y el pueblo lo está usando y ahí haciendo realmente, como decimos en el popular nicaragüense, malabares el MTI para no parar el tráfico y continuar con la obra, pues dentro de esa dinámica, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, hemos avanzado muy vigorosamente, muy dinámicamente, con gran ímpetu en este primer semestre del año 2020. Como te decía, la pandemia no nos va a parar, no nos ha parado. Estamos trabajando en todos los proyectos a un ritmo muy intenso, tomando las medidas especiales de protección, de seguridad, las medidas especiales de higiene en todas y cada una de las obras que estamos desarrollando. En el año 2020 hemos inaugurado ya una buena cantidad de proyectos. Yo traigo aquí una muestra de 11 proyectos inaugurados. Sí, sí. Por ejemplo, la carretera, la ampliación a 4 carriles de la carretera Ciudad Sandino Mateare de 12 kilómetros. Antes había un congestionamiento terrible ahí y hoy por hoy la gente fluye con gran seguridad, con gran confort hacia sus trabajos, hacia la capital. Ha sido un impacto muy positivo la inauguración de este importantísimo proyecto, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, la construcción de un bello puente en el sector de Saratoga para los trabajadores de Zona Franca. Y otro bello puente en... Y ahí está lo que ahora, ¿no? Sí, exactamente. Esas son las obras actuales, pues. Como se pueden apreciar ahí, a 4 carriles, ese es el puente bellísimo. Son 2 puentes como este, ¿verdad? Para seguridad de los trabajadores. Que, muy iluminado. Que de día y de noche pueden atravesarlo con absoluta seguridad. Inauguramos también el proyecto Malacatoya-Victoria de Julio de 29 kilómetros de concreto hidráulico, una obra maravillosa en una zona de gran potencial económico y de producción arrocera. Antes teníamos ahí una situación complejísima, heredada, ¿verdad? Y hoy por hoy es una de las mejores carreteras de nuestro país, hacia una zona que estaba muy empobrecida, muy disminuida y que ahora ya ha comenzado su proceso de mejoramiento, de calidad de vida y de avances hacia un futuro mejor. El proyecto Pantasma Huilí de 48 kilómetros, completo ya, culminado, inauguramos la segunda etapa en este inicio del año 2020. Está lo que era, ¿no? Es maravilloso ese proyecto, ¿verdad? La transformación. Lleva hasta la propia ribera del río Coco, de cara pues al imponente Cerro Quilambé, un proyecto bellísimo, de gran impacto en la producción de todo tipo de granos básicos, de todo tipo de vegetales, de todo tipo de hortalizas y productores de producción agropecuaria en esa zona. Ese es el proyecto de acceso al Hospital Gaspar García Laviana. Esto de la batalla contra el COVID no es una cuestión que se está haciendo ahora. Todas estas obras de apoyo al sector salud las venimos realizando desde hace años. Y este acceso al hospital de Gaspar García Laviana de San Juan del Sur fue una de ellas. Estelí La Estanzuela, una obra magnífica de apoyo y de apuntalamiento de los esfuerzos que se realizan en esa zona turística de nuestro país, bellísima. Ahí está 4 kilómetros de adoquinado, estamos metiéndole 2 más este año, antes del 19 de julio vamos a estar listos con otros 2 más. Ahí vamos avanzando a pasos agigantados, con gran respaldo de la población, respaldando la gestión del gobierno del presidente Daniel y de la compañera Rosario. El adoquinado La Gallina, Quizalá, Costa Azul, que antes se dificultaba mucho acceder a esa zona del país en invierno, se quebraba, se ponía muy compleja la entrada, el acceso. Ahora tenemos una carretera adoquinada magnífica para todos los usuarios de esas bellísimas playas de nuestro país.
de las mejores playas de Nicaragua, condiciones buenas, cada día hay una oferta turística más variada y cada día es más atractivo para los turistas de la capital, porque está apenas a 50 minutos de Managua. Cerca, está claro, cerquita. Y son unas playas muy lindas, ¿verdad? Y hay de todo ahí, pues se puede disfrutar en estos tiempos en que el contacto con la naturaleza y el aislamiento social se combinan para buscarle cómo sacar el, claro, mayor provecho, el mejor provecho, digamos, a los momentos de relax. También hicimos la inauguración de los accesos viales al Tamarindo, ¿verdad? Y los accesos viales a la ciudad de León. Ambos proyectos en la ciudad de León, muy importantes. Altamarindo nos lleva a un estero en medio de la zona seca de Occidente, es un estero bellísimo, casi de 80 metros de ancho, se puede pescar, se puede navegar, se puede estar en lancha, y los accesos viales a León, la ciudad universitaria por excelencia, los ampliamos de 2 a 4 carriles con múltiples obras de drenaje que iban a darle confort, seguridad, usted merecido, progreso, belleza en los accesos a la ciudad, claro. También embellecen mucho los accesos a la ciudad este tipo de obras. Villa El Carmen, ministro. En Villa El Carmen tenemos el acceso del adoquinado San Gregorio Buenavista, que va de Villa El Carmen hasta el propio costa pacífica de Nicaragua, en ese sector, en un sector productivo muy importante, ha mejorado muchísimo el cultivo de las tierras ahí, algunas tierras que estaban ociosas, ahora están totalmente sembradas, totalmente desarrolladas, ¿verdad? Y el turismo es pujante, Gran Pacífica, El Cardón, otras grandes y pequeños y medianos negocios que están ahí floreciendo en esa zona. En la costa caribe, en Diriamba, ahorita acabamos de inaugurar el proyecto de adoquinado de 2 kilómetros entre San Gregorio y Buenavista. También una zona interesante, muy quebrado ese camino en Diriamba anteriormente. Complejo el acceso. Y le estamos dando una solución definitiva con este adoquinado. Las familias están muy agradecidas con el gobierno sandinista. En la costa caribe este es el primer proyecto de adoquinado que hacemos ahí en lo que es la parte continental, porque habíamos adoquinado ya una buena parte de la isla de Corn Island. Okay. Pero en la parte continental este es el primer adoquinado que se realiza hacia una comunidad importantísima en Cucarajil, el adoquinado de 1.4 kilómetros entre Cucarajil y el poblado de Samuel Lau. Samuel Lau es un mártir caído, un mártir nuestro, ¿verdad? Del frente. Entonces, entre los puentes inaugurados está el puente Panaloya, formidable, de gran impacto, 210 metros, uno de los más grandes del país. Deudas históricas también. Sobre todo es un nodo de comunicación fundamental. Esa es la importancia estratégica que tiene Panaloya. Es un nodo de comunicación, digamos, que permite vincular de manera estable, segura, históricamente deseada, a Granada con Huaco y a Granada con Managua. Es decir, Granada, Huaco y Managua están conectados a través de este puente. Es una obra, digamos, construida con una visión estratégica y de gran impacto para resolver estos problemas que teníamos antes, las inundaciones salvajes que se daban ahí. Ahora tenemos dos grandes puentes ahí, el puente Panaloya y el puente Malacatoya. Tenemos toda la zona adoquinada, tenemos la conectividad. Tenemos la salida hacia Huaco con concreto hidráulico, tenemos la salida hacia el Victoria de Julio con concreto hidráulico, y eso se ha convertido en un verdadero polo de desarrollo económico y turístico para todo, para beneficio de todas las familias del sector. Claro, ahí se ven los negocios floreciendo, se ven las quintas mejorándose, se ven la ganadería en expansión, y podemos apreciar también las grandes extensiones de arroz que están ahora boyantes. 70% de la producción nacional. Esa es una vista del puente de noche. Bellísimo el puente.
Bueno, y la, solamente subirse al puente y apreciar la naturaleza, el río, su conexión con el lago de Nicaragua, es un espectáculo. Ahí está lo que usted explicaba. Ahí está el nodo de comunicación, el rojo hacia Granada y los blancos con negro hacia Huaco y hacia el Victoria de Julio en Tipitapa. El puente peatonal Saratoga, de día, seguridad para los trabajadores. Hay unos 13.000 trabajadores en esa zona transitando diariamente en la mañana, en la tarde. Entonces el puente tiene una característica especial, es de 4 metros de ancho, es decir, el doble del estándar de los puentes peatonales. Por la cantidad, ¿no? Y tiene acceso en gradas y tiene acceso en rampas para personas con capacidades diferentes. Está iluminado en la noche, ¿verdad? Para que todos los usuarios puedan transitar seguro y puedan disfrutar también de una vista distinta hacia la carretera y hacia la zona ahí de Saratoga. La caja puente Chacaraseca, que la acabamos de inaugurar ahora. Con esta caja puente culminamos obras casi de 11 kilómetros de adoquinado y de otras obras hidráulicas. Ahí era muy complejo, ahí se cortaba el paso para los vehículos de carga, los pasajeros. Era crítico el asunto y ahora está quedó resuelto. Quedó para el recuerdo ya eso. Quedó resuelto estratégicamente. Y en esta semana que inauguramos el puente Quinuma, pues, ¿verdad? En la Libertad Chontales, de 20 metros de longitud, que también era una de las cosas que estaba amenazando con cortar el acceso desde Santo Tomás y San Pedro del Óvago hacia la Libertad. Ahora seguro todo el mundo, ahora tranquilo todo el mundo. Antes había un pequeño puente de 8 metros y de un solo carril que había que pasar en equilibrio. Hoy tenemos un puente de 20 metros, de dos carriles, con andenes peatonales, con toda la seguridad del caso. Claro que sí, compañero. Pues bueno, el tiempo ya nos ha alcanzado, pero también creo que nos ha alcanzado para entender un poquito esas dimensiones del trabajo que se viene realizando. Pues si usted quisiera compartir en un minuto un mensaje con nuestra audiencia, tiene las cámaras del canal parlamentario para hacerlo. Para nosotros es una gran satisfacción entrar en contacto con las comunidades, con las poblaciones, con la gente humilde y percibir en sus miradas, en sus gestos, el cariño que expresan por el presidente Daniel y por la compañera Rosario. Ellos saben que estas obras tienen un extraordinario impacto en su vida, vienen a resolverles miles de problemas y ese agradecimiento, esa gratitud que expresan, nosotros la sentimos como propia, porque el progreso de Nicaragua, el avance de Nicaragua hacia un futuro mejor es inexorable. No hay fuerza humana ni técnica que pueda detener a la Revolución Popular Sandinista en su 41 aniversario y en el futuro de largo plazo. Muchas gracias. Claro que sí, sin duda alguna, siempre por más victorias. Muchísimas gracias por su tiempo y a usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Mars y les esperamos en una nueva edición.